Hola Cáncer, hoy es viernes 9 de abril de 2021 y analiza con calma lo que quieres hacer en los próximos instantes, desde hoy hacia días en el futuro. Pues es probable que tengas una propuesta que pueda dar un giro rotundo a tus planes y tendrás que estar listo o lista para tomar una rápida decisión en cuanto a los proyectos que pueden esperar podrás resolver los conflictos dentro de ti, contigo mismo o contigo misma, y encontrarás una forma, no diría de terapia, pero sí de entendimiento y acompañamiento que te ayude a restablecer la confianza que creías algo perdida desde hace un tiempo. Te pondrás en contacto con parientes que te hacen muy bien y querrás pasar tiempo con ellos. Incluso esto te puede acercar a la idea de tomarte un retiro Lejos por algunos días, siempre y cuando ya sabes que en tu país se pueda viajar, que ya sabes que hay países con limitaciones y países en los que sí que se puede y otros que no. Por eso lo digo porque hay planes que obviamente en la mitad del planeta o más están quedando parados, mientras que en la otra mitad sí que se pueden hacer. Entonces, si puedes moverte, si puedes tener esa clase de acontecimientos, pues obviamente eso hará que recobres las ilusiones, que no puedes salir pues también hay planes maravillosos dentro de casa, videollamadas, llamarles, enviarles mensajes o lo que haga falta. Además, intenta descansar lo que puedas y recobrarás los ánimos de volver a la rutina personal de la vida o lo que sea, y todo se desencadenará de una forma muy armoniosa, tanto para ti como para la gente que pueda estar a tu alrededor. Las distancias se acortarán con alguien a quien aprecias mucho y recuperarás algo de tiempo perdido. Sea como sea, relájate, todo volverá al ritmo que te da paz y tranquilidad. Serán buenos tiempos de mucha abundancia en el amor y de amistad para ti. Aprovechala, vive rodeado rodeada de los seres que te quieren y simplemente agradecelo. Y en cuanto a los detalles, vamos ahora con los aspectos concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud en general se encuentra bastante balanceada. Has podido deshacerte de ciertos malos hábitos que podían llegar a causarte algún problema un poco grave en un futuro y eso no ha sido tarea fácil para ti. Mantente en esa línea de exigencia contigo mismo o contigo misma y podrás ser consciente cada vez más de lo bien que te resulta limpiar tu organismo de esa forma. Por otro lado, presta mucha atención a la zona de tus muñecas, ¿sí? Entre la mano y el brazo porque probablemente algo de fuerza mal aplicada te cause un poco de tirantez o dolencia y deberás estar atento o atenta para actuar rápido en planes tiramientos, movimientos en círculo, recuperación o lo que sea. Sea como sea, será solo para no prolongar la molestia, no para preocuparse demasiado. Y en cuanto al tema del trabajo, si has estado a cargo de un grupo de trabajo y las cosas no han salido como lo habías planeado, no te desanimes, tu jefe, tu jefa, tu superior sabe de tu valía. Deberás simplemente cambiar algunos enfoques que no son los adecuados para las personas con las que estés lidiando. Ahora debes buscar que tu entusiasmo resulte contagioso en los demás, ya que eso podrá equilibrar la energía de todos los integrantes y mejorará los resultados, claro. Este tipo de problemas será algo normal hasta que puedas reunir cierta práctica en la tarea y tu forma de llevar el trabajo. Intenta no dejar que eso te moleste demasiado. No será algo que pase siempre, pero sí un punto al que tendrás que estar atento o atenta para que no te sea una llamada de atención de tus superiores. Lo dicho, haces bien tu trabajo así que no te preocupes. Si estás buscándolo, si estás buscando trabajo ahora, muestra toda tu capacidad en las entrevistas o incluso en el propio envío de solicitudes a los que tengas oportunidad de asistir y no permitas que ningún contratante te note dubitativo, dubitativa o con cierto estado de confusión, sobre todo en temáticas que son básicas para ti. Los nervios podrían jugarte una mala pasada que te aleje del objetivo que buscas. Respira profundamente antes de comenzar tu propuesta, si puedes media horita o una hora antes de la entrevista, tómate una infusión que te calme, tipo tila, y muéstrate natural tal cual eres y el éxito estará para ti. En cuanto al ámbito económico-financiero, algo no está funcionando muy bien en las finanzas y es posible que se deba a que no has estado prestando la atención suficiente a tus movimientos bursátiles. Si no encuentras los fallos, lo mejor será que vuelvas sobre tus pasos y dediques algo de tiempo a investigar tus facturas antiguas. Prepárate, pues te llevarás alguna que otra sorpresa. Y también en cuanto al tema del amor, ante situaciones que a veces se alteran demasiado, lo mejor puede ser permanecer en calma y silencio hasta que todo, valga la redundancia, se calme un poco. Acuérdate que hay momentos en los que es mejor no decir nada, a decir cosas que tal vez uno no cree realmente. Tu relación necesita volver a su realidad después de pasar por un momento de tensión y no forzar las cosas hará que podáis hablar con mayor soltura cuando llegue el momento. Solamente intenta no ponerte muy ansioso o ansiosa de lo necesario, por querer solucionar las cosas rápido. Tómate tu tiempo para pensar y permitírselo también a tu pareja sin que sienta la presión de tener que actuar cuando aún no está del todo listo o lista. Dale tiempo, como también te gusta que te lo den a ti. Y si estás soltero o soltera, es hora de abandonar la jaula que has construido a tu alrededor y comenzar a apostar por la felicidad. Es posible que te hayas acostumbrado a la rutina en este tiempo en el que has intentado reparar tus sentimientos después de cualquier ruptura que hayas podido tener, aunque haga tiempo, pero muy importante es que dejes pasar el dolor y continuar con tu camino de la mejor forma. Tus amigos han estado más atentos de ti de lo que crees y sus invitaciones no fueron casuales en este último tiempo, así que si puedes y quieres, acéptalas. Te encontrarás con muchas sorpresas en personas que llegarán a tu vida. Para generar algunos cambios que te devolverán más de una gran sonrisa. Para el tema energético y tu energía está muy alta, de hecho, deberás buscar una actividad que te ayude a liberar las tensiones que sentirás en el cuerpo hoy. Intenta no forzarte demasiado, pero sí conseguir destrabar los nudos energéticos que logres identificar. Conseguirás sentirte más liviano o liviana por la noche y eso hará que obviamente todo fluya mejor. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que te acoplarás a planes de un amigo o familiar que te permita llevar a cabo algún proyecto que esperabas desde hace mucho tiempo. Tal vez necesites hacer algunos ajustes a tus horarios y a tus cuentas, pero se te dará la oportunidad de buscar para hacerlo real, para hacerlo auténtico. También ten cuidado e intenta no postergar las tareas que te resulten demasiado aburridas o incluso tediosas. Tendrás mucho trabajo acumulado si lo haces y no será nada bueno para ti. También ten cuidado con responsabilizarte por la mala conducta que tengan los demás en los lugares donde también te encuentres. No debes hacerte cargo de actos lejanos o demasiado ajenos a ti, sin importar si se trata de amigos o de seres cercanos. Tu gran corazón no te permite precisamente ser egoísta, acuérdate. Y para los estudiantes, si tus compañeros de clase no consiguen cumplir los objetivos que están buscando, no es justo para ti retrasar tu rendimiento por ponerte a la par. Además, que sería absurdo. Ya te he comentado otras veces que en el momento en el que termine tu carrera, probablemente la gente que ahora consideres que son grandes amigos, cada uno va a tomar su rumbo, porque cada uno buscará trabajo en otro lugar. Cada uno se irá a lo mejor a otra ciudad y es algo que no vas a poder controlar. Entonces, aunque está genial tener grandes contactos, bien sea a distancia porque estés estudiando desde casa, como en persona, en el instituto o la universidad, acuérdate de que al final quien va a aprobar vas a ser tú, ni ellos ni nada. Y es que a ti no debe importarte si lo hacen o no, simplemente hazlo tú. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día genial, con una actitud muy noble, una actitud muy sólida. Esto significa que lo que queráis emprender lo vais a hacer súper bien, sin ningún problema, sin ningún bache, sin ningún pero. Que a veces, oye, da igual si te llevas bien o mal con alguien, pero el hecho de que no ponga peros a las cosas, que puedas hablar fluidamente, que no exista ningún tipo de bloqueo en la situación, oye, pues es toda una bendición ya. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día de muchísima iniciativa, emprendimiento y actitud directa hacia el éxito. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día encantador, valiente, feliz, estable y dichoso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o de distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Acuérdate que como los vi al ser viernes, Hemos subido un nuevo meme o frase o lo que como quieras llamarlo al Instagram que tenemos dedicado solamente para ti, que es el que aparece escrito en pantalla. Búscanos en Instagram totalmente gratis por el nombre que aparece ahí, Club de Cáncer, y ahí nos sigues y ves todo el contenido que por razones obvias aquí no podemos subirlo, porque allí son fotos y aquí son vídeos, así de simple. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Cáncer.